Yo soy Avirazán. Continúo con la lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente acerca del horror de Amityville. Todo comienza cuando construyen una casa sobre un centenario sanatorio indio. Encima de ese lugar. En un segundo momento, el lugar fue ocupado por un brujo que había escapado a la quema de brujas de Salem, en donde aparentemente hizo rituales de tiniebla espiritual. Ya en los años 70, el joven, la casa era ocupada por una familia, el joven narcotizó a las 6 personas de su familia, es decir, a sus papás, a sus hermanos y a sus hermanas, los durmió, sedándolos completamente, y en la noche los mató a todos con una escopeta, diciendo que una voz le había ordenado hacerlo. Cuando los siguientes inquilinos de la casa, bueno, a él le dieron 150 años de prisión. Cuando los siguientes inquilinos de la casa llegaron, inmediatamente trajeron un sacerdote para que bendijera la casa, y en la planta alta se oyó una voz que gritó: "Lárgate de aquí". Después empezó a cambiar el señor, el dueño de la casa. Dice, sentía un frío mortal. Pasaba las horas del día frente a la chimenea. Después apareció un demonio que se manifestaba en forma de una niña y se mostró por varios días a la hija mayor de los nuevos inquilinos. Esta niña llegó a levitar en un par de ocasiones sobre su cama. El dueño de la casa afirmó haber visto presencias de oscuridad en la casa. Inclusive la puerta de la casa era fuertemente golpeada, pues sin que nadie la tocara. Entonces era la casa más embrujada del mundo, a donde habían pasado todos los horrores. Ellos se presentaron en programas de radio para platicar sus horrorosas experiencias, y con base a lo que ellos contaron, pues se creó la película del horror de Amityville. Yo no soy afecto para acercarme a este tipo de informaciones, pero sin embargo, pues desgraciadamente, digamos que está ahí como una realidad espiritual, ¿no? Totalmente prohibida, pero realidad. Así es que a continuación la lectura de la Palma de Ramos que he hecho acerca del horror de Amityville. Inconveniente de conocer sobre tiniebla espiritual. Los originarios indios que habían ocupado tal terreno hicieron una serie de rituales para tratar de investigar fuerzas desconocidas. Se toparon con seres de oscuridad, los indios. Hicieron rituales para alejar a tales seres de oscuridad. Hicieron un ritual para transformar la dimensión vibratoria del lugar, aunque eventualmente ellos lo pudieron haber llamado de otra manera, pero finalmente lo hicieron para modificar en lo que podían la dimensión propia en que el sitio se estaba manifestando como tal. Se ve un horror innombrable
de almas sin esperanza, arrastradas por lugares difíciles de describir. Aquí dice por el vacío, por los lugares cercanos a la nada, después de haberse negado a sí mismas las almas, hasta haberse pulverizado, hasta haber perdido cualquier vestigio de su identidad como almas en tales planos de tiniebla espiritual, como resultado de la de haber sido obligadas a ello por los demonios. Es decir, los demonios lo que hacen es obligar al alma a que se vaya autodestruyendo, que significa todo lo que el alma ha logrado de desarrollo, conocimiento, experiencia, todo lo que ha podido identificarse singular y expresarse singularmente, el alma lo tiene que despedazar, negándose a sí misma en tales planos de tinieblas. Se ve al maligno, que es un odiador, porque considera que la luz es indigna y que Dios Padre no debió haber creado la luz. Pero finalmente, pues esta es el punto de vista o la afirmación del maligno mismo. Ellos fueron alcanzados por una serie de afectaciones de oscuridad con proveniencia en demonios que se colaban por grietas, digamos, que había provocado trabajos de oscuridad, presuntamente del brujo ese que había huido de los juicios de Salem. Es un lugar prohibido, es un lugar que debería, de hecho, ni siquiera debería conservarse el terreno mismo como tal. Ese terreno no debía conservarse como tal, sino que debería ser desalojado realmente y terminar convirtiéndolo en un cráter artificial para desalojar físicamente el terreno mismo. Los indios hicieron hasta el cansancio para tratar de evitar que hubiera una afectación, pues precisamente por haber utilizado ese lugar como un lugar de gran sufrimiento de enfermos. Este tipo que masacró a la familia sabía que iba a ser juzgado muy severamente, porque la traición es aumentada con una lupa por parte de los guías espirituales que analizan la vida del perpetrador, la vida humana, porque es difícil que Dios perdone a quien ha maltratado voluntaria y sanguinariamente a su círculo de personas cercanas, familiares, porque la humanidad, la consecuencia misma de la creación como tal, el río de la vida, exigen una búsqueda incansable de la propia felicidad y de adquirir todo lo mejor de la existencia para nuestros seres, como si nosotros tuviéramos que tomar lo mejor de cada árbol, lo mejor de cada gota de agua, lo mejor de cada color, de cada flor, digamos, que es nuestra obligación tomar los elementos de la creación a lo largo de nuestro camino de vidas y además más allá de la vida material, tomar todas las mejores enseñanzas, porque una de las grandes labores que llevan a cabo las almas
es generar una gran alabanza hacia Dios Padre Creador con sus propias vidas. Así es que en un caso realmente óptimo, en donde el asesino de toda su familia en algún momento del futuro pudiera llegar a un arrepentimiento y penitencia óptimos, en el mejor de los casos estaría prisionero por parte de los guardianes espirituales después de haber muerto durante 2400 años, que no sería un periodo completo de tal extensión en el astral, sino en vidas sucesivas. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo padeció el horror de la pasión de una manera tan tan fuerte, tan dramática, tan terriblemente trágica, para que no quede duda a ninguna conciencia de ningún mundo, a ningún alma, el valor que tiene la obediencia a los mandamientos a Dios, de Dios, el valor que tiene el ir a uno mejorando, de tal manera que uno también debe ser como alma un mejorador de la creación como tal. De hecho, parece que este joven criminal pues ya traía los planes desde algún tiempo antes de eliminar de esa manera a su familia, porque aquí aparece que entre 15 y 20 días antes de cometer sus crímenes, él fue advertido por guías espirituales, por ejemplo, de la comunidad, no nada más los suyos, sino los de la comunidad, en el sentido de que él debía alejarse de las tinieblas y de todo pensamiento destructivo y autodestructivo, porque la búsqueda de Dios también debe ser una investigación llevada a cabo voluntariamente por cada alma, de tal manera que independientemente de todas las ordenanzas espirituales que se nos hacen llegar a través de los libros sagrados, las enseñanzas, la iglesia, la religión, etcétera, el alma está obligada a buscar el bien en medio de todas las circunstancias y adversidades, en medio de las pérdidas y sufrimientos, en medio de las enfermedades, por desoladoras o desesperanzadas que sean, en medio del abandono, el desaire y la soledad, el alma está obligada a buscar el bien sin otro motivo más que en sí misma y por sí misma la búsqueda del bien. Para quienes se interesan demasiado en los aspectos oscuros, hay un ensombrecimiento en su carácter, hay una alteración o deformación en sus aspiraciones como personas, hay una auto-obstaculización de la persona hacia el logro de sus propias deseos o intenciones, hay una perspectiva ensombrecida de la persona acerca de la vida, como si la vida fuera un día nublado, hay un entristecimiento progresivo. Y lo contrario puede y debe decirse en cada uno de estos puntos acerca de las personas que son buscadores de luz, buscadores de hacer la vida más comprensible y de quitar cargas de encima de los hombros de los demás. Así es que tú que nos escuchas, mejor da vuelta la hoja de tu vida, en donde en este mundo desquiciado de la actualidad, en donde existe tanto morbo por la sangre y por la finiquitación violenta
arbitraria de la vida de las personas inocentes, pues cambia completamente el canal de tus intereses y busca todo aquello que han buscado los humanos en sus cabales a lo largo de la historia de la humanidad, que quiere decir: yo quiero ser feliz, yo quiero estar alegre, yo quiero estar contento, yo quiero comer rico, yo quiero dormir satisfactoriamente, yo quiero pintar mi casa bonita, yo quiero tener a mi familia sonriente, yo quiero ver optimistamente hacia el futuro, porque no puede ni debe ser de ninguna otra forma. Entendemos la intención de Avirasán de realizar esta lectura, digamos, como él mismo dice, porque desgraciadamente son realidades, pero a nosotros, los seres espirituales que le acompañamos y que hemos sido asignados para las lecturas de energía desde la primera, hace 16 años, hasta la actualidad, pues consideramos que tú debes escuchar que Dios Padre es maravilloso y Él tiene toda la mejor intención. Desde el minuto número uno en el que tú existes como alma, tú que nos escuchas, para llevarte por el camino de la felicidad. Hoy es 25 de junio de 2022. Hasta aquí la primera parte de la lectura de energía que he hecho al horror de Amityville. A continuación, la segunda parte: yo soy Avirasán.